Voy a comenzar este video haciendo mías las palabras expuestas en esta publicación. Se juega como se vive, y Barcelona vive desde antes de sus elecciones presidenciales en medio de una incertidumbre que provoca una falta de seguridad a todo nivel. No hay nada que sostenga a Ramos en la dirección técnica. La confianza junto con la falta de efectividad hicieron que Barcelona sea un equipo mediocre y sin ganas de competir el día de hoy. Se hizo justicia por parte del Delfín porque fue el único equipo que trabajó para conseguir la victoria. Supo contenerse tácticamente con sus peones para ingresar las piezas más fuertes cuando el calor del juego lo ameritaba. Los cetáceos mantuvieron su estilo de juego ofensivo. Por otro lado, Barcelona sumó varios desaciertos de karma. Yo le llamo karma. Al comienzo del partido se sintió la presión de los toreros, pero a medida que el tiempo iba pasando, la presión disminuía. Y parecía que iba a ser un partido fácil de ganar por los primeros 20 minutos, el buen desempeño. Era un cotejo ida y vuelta. La falta de un hombre de peso en la delantera en el primer tiempo facilitó todo para los manabitas, porque adelantaron sus líneas para presionar a sus principales motores, Díaz y Pérez. Tampoco que el ingreso de Alves fue el mejor o el oportuno. El que no las hace, las ve hacer. Alves no acertó en sus remates, en sus tres oportunidades claras, no acertó ninguna. Delfín no le había ganado a Barcelona esta temporada y lo consigue en el partido más importante y con marcador adverso. Digno de aplaudir. Para el técnico canario los días están contados, no solo para él sino para alguno de las plantillas. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, quiero que comenten al respecto. Eso sí, controlen su furia y continuamos con las demás noticias que estaban previstas para el día de hoy. Comenzamos las noticias hablando un poco de la sanción de la Liga Pro al entrenador de Olmedo. La Liga Pro informó que el argentino Ricardo Dillon ha sido sancionado por 3 meses con el impedimento de regresar a los escenarios deportivos por realizar gestos obscenos en el último partido contra Mucho Runa. No podrá dirigir al Olmedo en la última jornada de la etapa clasificatoria ante Barcelona en el Olímpico de Riobamba. Después de esta fecha, el ciclón cierra su participación en el año al quedar fuera de zona de playoff. Según informó ESPN en redes sociales, Pérez regresará a Boca Juniors, club dueño de su pase, en enero de 2020. Hace varias semanas, Juan Alfredo Cuentas indicó que habían alcanzado con el volante hasta junio de 2020 un acuerdo, aunque días después el propio colombiano descartó tal acuerdo. Johan Mina también es observado por el Real Madrid. Anteriormente, en las noticias que les mencionaba, el Barça había mandado a 2 ojeadores en este Mundial de Brasil Sub-17 para ver a varios jugadores, entre ellos a Mina. Y ahora sale esta noticia que el Real Madrid también busca a este jugador. Y no solo a este jugador, de acuerdo a información de diario AS de España, Mina está dentro de un grupo de 7 jugadores que el equipo blanco ha dado seguimiento. Javier Arriaga es campeón con el Seattle Sounders. Por las finales de la Confederación Oeste de la MLS, el LA Fútbol Club se enfrentó al Seattle Sounders, un partido que al final vio a un ecuatoriano campeón del título en Estados Unidos. Arriaga fue titular y se mantuvo en cancha los 90 minutos. Ahora queda pendiente la Supercopa de la MLS, que los enfrentará con el ganador de la Confederación Este. En redes sociales corrió el rumor de que el lateral Dani Alves iba a ser la sorpresa de Barcelona en la Noche Amarilla 2020. Alfaro Moreno se refirió al respecto, menciona que es un gran jugador pero que tiene compromisos con el Sao Paulo. Al ser un jugador activo, se dificultaría la traída, señalando lo difícil que sería que el ex Fútbol Club Barcelona juegue el amistoso con el club guayaquileño. Si no se puede traer a Dani Alves, ¿a cuál traerías tú o cuál sería el más ideal? Eso también déjalo en los comentarios. Eric Castillo le ganó el duelo a Jordan Sierra en México. El Santos Laguna, dirigido por Almada, se impuso 1-0 al Querétaro y es el puntero del balompié azteca. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias. Si te ha gustado, no te olvides de comentar, suscribirte y dar tu like, dejar tu me gusta. Yo me despido, nos vemos, síganme en mis redes sociales. Hasta la próxima, bye.